Kept you waiting, huh? ¡Ahí está! ¡Ey! ¡Un abrazo para Mario Frigo! Alguien se despertó de buen humor esta mañana. Es un gran día para Medici. ¡La rebelión ganó! ¡Rosa Manuela regresa a casa! Todavía no está aquí, Mario. Di Ravello aún tiene el poder. Intentó matarla otras veces y hoy no será diferente. ¡Me estás cortando la inspiración! ¡Es Rosa Manuela! ¡No, Rosa Manuela! Seguro que leíste su tratado sobre la complejidad de construir una nación. ¡Es una mujer brillante! ¡Sí! ¿Qué fue lo que dijo? Teo siempre es así. Yo también quiero conocerla. Nadie conocerá a nadie si le pasa algo a ese avión. ¿Tenemos sus coordenadas? Las marcaré en tu mapa y a ti te veo luego. ¡Vámonos! ¡Manténla a salvo! Al avión de Rosa. Está entrando en una zona peligrosa. ¡Vienen rápido! Compañía, vienen rápido.
El avión pierde altitud, Rico. Debes entrar en la cabina y tomar el control. ¡Lo siento! Encantado, señora presidenta. Rico Rodríguez, al fin nos conocemos. Los líderes rebeldes esperan en la capital. ¿Puedes llevarme? No creo, señora presidenta. Allí estarán esperando los soldados de Dirrabelo. Iremos a la cueva rebelde y allí planearemos nuestro próximo movimiento. ¡Rosa Manuela! ¡Soy tu mayor admirador! ¡Me llamo Mario claro, Frigo! Claro que conozco al gran Mario Frigo. ¿Ah, sí? Gracias por todo lo que hiciste al servicio de la libertad de Medici. Te adoro. ¡Te adoro! Eso fue raro. Memorable. ¡Diablos! Gracias. Gracias por tu valentía. Tu país está en deuda contigo. Muchas gracias, amigo. Gracias. Ah, presidenta Manuela. Ah, una presidenta debe ser elegida por el pueblo. Solo soy una leal ciudadana de Medici. Rosa está bien. Cada día, Dirrabelo va perdiendo poder. ¿Qué hace él aquí? Ese hombre es un cobarde y un traicionero. No crean sus palabras. Deserté. Soy ¡mentira! Leal. Esta babosa sin agallas jamás desertaría. Ayudó a Dirrabelo a falsificar pruebas para justificar su golpe. Si él está aquí, Dirrabelo también. Que vamos a atacar la central eléctrica. Tener la enfermedad y también la cura valdría mucho más. A nadie si le pasa algo a ese avión. Dirrabelo sabe dónde estás y va a enviar a un ejército para matarte. Así que sí, no es el espía. ¡Que muera! ¡No! ¡Enciérrenlo! Será juzgado por sus crímenes ante un tribunal civil. La justicia debe volver a Medici, incluso para él. Quizás sea hora de oír toda la historia de la rebelión. Rosa te está buscando. Deberías venir aquí lo antes posible. ¿Todo está bien? Diría que no. De todas formas, quiere decírtelo en persona, por si alguien nos escucha. Llegaré pronto.